Hola a todos, espero que se encuentren muy bien en el momento en el que estén recibiendo o viendo esta lectura, ¿sí? Solamente esta lectura en sí, bueno, va a ser una canalización especial porque me están llamando que dé un mensaje sobre las conexiones, que no haya habido comunicación, que estén en contacto cero, sobre todo porque este mes de noviembre es un mes gigante de cambios con respecto a las conexiones divinas y de verdad que me alegra saber por medio de sus mensajes personales también de que hay muchas personas que finalmente están comunicándose. A pesar de que sea de a pocos, a pesar de que sea tal vez incluso lentamente, es que los miedos se están dejando atrás, ¿sí? Y eso es en parte lo que este portal 1111 ha ayudado a hacer, a que esos miedos, esas dudas, esa desconfianza quede en el pasado, que se sane para que vuelva a haber comunicación. Así que vamos a ver, este video es válido para todos los signos, ¿sí? Simplemente es para las personas que se encuentran en una conexión donde no haya habido, muy bien, comunicación de por medio. Recuerden por favor también que no tengo Facebook, ¿sí? Ténganlo en cuenta, solamente Instagram de momento, para que tengan sobre todo mucho cuidado, ¿sí? Así que vamos a empezar, voy a sacar dos cartas más porque vamos a tratar, ok, salieron muchísimas cartas, ¿sí? Vamos a regresarlas. Por mientras, estas dos de aquí, voy a sacar dos cartas más para, muy bien, antes de empezar. Y aquí me están hablando un poquito de la energía de Sagitario, ¿sí? Para algunos que tal vez sean Sagitario o estén lidiando con un Sagitario también. Y las cartas que salen, de verdad me sorprenden. Primero sale la carta que dice, ríndete. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y si se dan cuenta, esta carta tiene muchísimo el color azul, ¿sí? El color azul representa al chakra garganta, al arcángel Rafael también. Así que prácticamente alguien que quiere rendirse, alguien que quiere finalmente comunicar algo también. Si se dan cuenta, incluso acá hay una luna nueva. Hemos pasado la luna nueva en Escorpio que ha hecho que sobresalgan, o mejor dicho, que salgan a la superficie todas las los sentimientos, los miedos, incluso también que hayamos podido tener en algún momento. La carta número 13, energía de Escorpio también. Y acá dice will, ¿sí? Esta palabra significa el poder tener, digamos, la autonomía de hacer algo. No solamente el rendirnos ante la conexión, sino las ganas de poder querer hacer algo. Aquí hay alguien que, como dije, se quiere comunicar porque ya se está rindiendo a sus sentimientos, ya no está batallando en contra de ellos. Y es eso, el batallar en contra de los sentimientos, lo que ha hecho que esta conexión, digamos, se distancie y se pause por un momento. Acá está viendo una evolución y si se dan cuenta, el color azul es un tema aquí, al menos con estas tres primeras cartas, porque nos está hablando de una evolución. Esta carta dice focus, que es decir, prácticamente el enfocarse en algo, el estar teniendo un despertar espiritual. Si se dan cuenta, hay una mariposa en la parte, a ver si es que tal vez ahí no brilla la carta, ahí está. Hay una mariposa más o menos a la altura del tercer ojo de esta persona, porque como dije, tiene que haber un despertar espiritual, tiene que haber, digamos, un momento de yabú, ¿no? Un momento en el que la persona se dé cuenta finalmente. Esperen. Entonces, esta persona está destinada para mí porque no puedo dejar de pensar en esta persona, digamos, en ustedes, ¿cierto? Y pasa lo mismo con ustedes. Y miren, la última carta dice paz. Es que una vez que nos rendimos a los sentimientos, dejamos de batallar en contra de lo que sentimos, que es algo que esta persona ha estado haciendo durante toda esta época, finalmente entramos en balance y ese balance nos lleva a la unión. Y esa unión no solamente es la unión con otra persona, sino también la unión con nosotros mismos, para poder nosotros ser seres completos antes de poder tener esto. Con esto no estoy diciendo que necesitamos sanar y ser perfectos antes de que se dé la unión, para nada, porque nosotros siempre vamos a seguir sanando, ¿sí? Constantemente. Pero llega un momento, y creo que es este ya el momento, en el que ya no se debe sanar por separado y es momento de sanar conjuntamente, ya unidos en la conexión. Y miren, en la base se queda la carta número 12 que dice boundaries, que es como decir límites. El que ustedes hayan puesto límites saludables, que se hayan puesto ustedes como prioridad, es lo que está trayendo como resultado toda esta energía de una persona que finalmente se rinde ante la conexión, ya no quiere batallar en contra de lo que siente, ya quiere demostrar el amor que siente por ti, y eso es un paso que nos está hablando de la evolución también. Las mariposas pueden ser un tema constante para muchísimos de ustedes, mariposas, plumas, arcoíris también. Los cisnes, todos estos animales, todas estas señales nos hablan de intervención divina que está saliendo a favor de las conexiones, ¿sí? Así que voy a sacar dos cartas de aquí del oráculo
Muy bien, de los ángeles del romance para complementar. Una carta más, por favor. Vamos a ver. Muy bien, salieron varias, así que las vamos a dejar. Y esto no me lo puedo inventar. Llamando a tu alma gemela. Tus oraciones, afirmaciones y visualizaciones ayudan a que se unan. Tal cual. Y recuerden, por favor, que para los que estén en conexiones de llamas gemelas, este oráculo no tiene la carta literalmente que diga llamas gemelas, así que esta carta de almas gemelas la pueden tomar también tal cual, ¿sí? Me da un poco la energía de signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, obviamente no necesariamente. Y miren esta carta. Dice, amor no correspondido. No hay suficiente atracción o química para mantener esta relación. Como dije, el despertar es justamente el dejar de batallar en contra de lo que sentimos. Y esto es lo que esta persona ha estado haciendo durante todo este tiempo. El pensar que esta conexión no tenía futuro. El pensar que sus sentimientos eventualmente se iban a esfumar, iban a cambiar o se iban a acabar, digamos. Pero ahora se están dando cuenta, obviamente, porque está viendo un despertar. Y nuevamente me da la energía la carta de la templanza, Sagitario también presente. Pero si se dan cuenta, todo pasa por ciertas etapas, pero todo pasa por una razón, porque miren las cartas que quedan. Ustedes me han visto barajar, me han visto sacar las cartas, y la primera carta dice compromiso. Tu vida amorosa está ascendiendo a un nivel más alto de compromiso, y después de la carta de compromiso está la carta de matrimonio. Esta situación involucra matrimonio. Así que para algunos que puedan estar en una conexión, digamos, donde ha habido literalmente o donde sea un matrimonio que se ha separado, también nos puede estar hablando de una reunión, un regreso, pero si no, es que una vez que una persona despierta, una vez que esta persona se da cuenta que no quiere volver a perderte en su vida, que se da cuenta de la conexión tan fuerte, tan intensa que tiene contigo, literalmente va a querer amarrarse a ti, va a querer no volver a perderte, porque ese vacío que muchos de ustedes han dejado en la vida de estas personas no ha podido ser llenado en ningún momento. Así hayan estado con otras situaciones karmáticas, así hayan estado envueltos, digamos, en algún tipo de adicción, adicción al trabajo, adicción a los videojuegos, adicción al alcohol, digamos, o cualquier situación que no haya sido balanceada. Por eso es que ha demorado esto, ¿sí? Así que vamos a ver. Rápidamente vamos a ver qué es lo que está en la parte mental. Vamos a sacar tres cartas y luego vamos a ir aclarando, ¿sí? Primero en la parte mental, qué es lo que está pensando esta persona con respecto a ti, porque hay alguien que aquí veo que se quiere comunicar. Recuerden, por favor, que esta es una lectura general y involucra a todos los signos, ¿sí? Muy bien, la carta del emperador. Empezamos con la carta del emperador, que nos habla del divino masculino en las conexiones divinas. ¿Quién es el divino masculino? ¿Necesariamente hombre? No, puede ser hombre o mujer, ¿sí? Recuerden que aquí no hay géneros. Pero el divino masculino nos está hablando no solamente de la energía de Aries, sino también de la energía de alguien que ha pasado por un proceso evolutivo bastante difícil y que ha tomado mucho tiempo para que pueda transformarse en el emperador. El emperador básicamente es la persona que está completamente listo o lista para empezar una conexión que va a ser duradera, que va a tener longevidad. Recuerden las cartas de matrimonio y compromiso. Y aquí está el chakra que nos está hablando este chakra, es el segundo, está ubicado un poco más arriba de los órganos sexuales, pero está relacionado muchísimo al miedo, ¿sí? Así que obviamente nos hablan de que este chakra está desbloqueado, los miedos ya no van a ser un impedimento en esta conexión. El número 2 nuevamente, y aquí ha salido 2-2, ¿sí? Así que el número 2 nos está hablando tal cual de los cisnes también, y también del número de uniones. Es decir, mejor dicho, es un número que representa uniones espirituales. Esta carta es el 2 de pentáculos y dice el juego de la espera, ¿sí? Hemos visto esta parte mental, la vamos a aclarar en un segundo con el tarot. Y ahora vamos a sacar en la parte sentimental. ¿Qué es lo que está sintiendo esta persona? Porque se quiere comunicar. Está sintiendo amor. El chakra corazón. Es decir, que ha abierto su corazón. Es una persona que ha trabajado en poder ser sensible. Hay mucho arrepentimiento, 8 de espadas, por haber tenido bastantes errores en el pasado, sobre todo por no haberle dado la oportunidad a esta conexión a que crezca, a que evolucione, simplemente haber, muy bien, se cayó la carta, ahora la voy a recoger, simplemente haberle dado la espalda, digamos, a esta conexión, ¿sí? Un segundo, por favor. Muy bien, y
Eso es lo que acaba. Aquí está en la carta el arcano mayor del universo, ¿sí? Este arcano mayor nos está representando también viajes. Tal vez algunos se encuentren a distancia o simplemente hace mucho tiempo no se hayan visto con esta persona también. Pero es este cambio, esta evolución tan genial, la que ustedes no pueden ver todavía, ¿sí? Como dije, ha habido muchísimos miedos de por medio, ha habido mucha inseguridad también. Así que vamos a ver qué posible acción se vaya a tomar y en un momento vamos a aclarar con el tarot cada una de estas cartas, ¿sí? No se preocupen. ¿Qué acción se va a tomar? Y sale volando la carta del juicio. Es la carta número 20, nuevamente el número 2 aquí. Y esta carta, recuerden por favor, que es un arcano mayor que nos habla no solamente de intervención divina, sino también de un despertar espiritual, de segundas oportunidades, de conexiones que están destinadas a que ocurran por alguna razón, ¿sí? ¿Qué posible acción? Dos cartas más, por favor. Muy bien. El 8 de pentáculos. Moción acelerada, o mejor dicho, movimiento acelerado. Y miren que el 8 de pentáculos cae abajo del 8 de espadas. Las sincronizaciones están aquí a la orden del día. Acá hay 2, 2, 2, 4, 4, 8, 8. También el número 21 que nos habla de ciclos que se completan. Acá salieron dos cartas, se cayeron. Solo una más, por favor. ¿Qué posible acción? Y de verdad que la carta del mundo también nos habla de comunicación en línea, ¿sí? Sobre todo eso. Para algunos pueden ser literalmente viajes también internacional o en la misma ciudad, incluso en el mismo país. Pero para muchos también puede ser comunicación en línea, sobre todo si tienen sus redes sociales activas, ¿sí? Una carta más, por favor. ¿Qué posible acción se vaya a tomar? Ok, esta carta quiso salir. En la base se está quedando el 9 de bastos, que dice cosecha material. De verdad que para muchos de ustedes, incluso este tiempo en separación ha servido para que puedan enfocarse en ustedes mismos. Y no solamente eso, sino también que puedan empezar a formar una base sólida por su cuenta. Una base, digamos, financiera en la que puedan... una base financiera en la que puedan ustedes poder evolucionar una conexión. Y de verdad que esto no me lo puedo inventar. Para todos los que estén viendo este video, me alegra muchísimo porque acaba de salir la última carta cuando hemos preguntado qué acción se va a tomar. Una base sólida. Esta carta está representando al 4 de bastos, la carta del 11-11. Estamos en el mes número 11. Recién acabamos de pasar el portal número 11 también. Así que yo creo que aquí el mensaje es bastante claro. Hay alguien que ha tenido un despertar, que ha durado mucho tiempo, que ha tardado, mejor dicho, muchísimo tiempo, pero que... al sentir la conexión tan profundamente, no se han dado por vencidos ninguno de ustedes, ¿sí? Y es algo que está llegando por destino, es algo que les va a traer muchísima estabilidad, sobre todo paz, paz interna, de ya no estar pensando cuándo es que estas oportunidades amorosas llegan para mí, porque aquí ya están llegando, ¿sí? Vamos a aclarar cada una de estas cartas. ¿Por qué la carta del emperador, por favor? Muy bien. Porque después de tanta energía, tal vez incluso tóxica, también una persona que ha podido comportarse egoísta en el pasado, energía también de Capricornio presente, ha habido un cambio. Como dije, ha demorado. Piscis presente, la carta del colgado. Pero esos comportamientos erráticos del pasado acaban, terminan. Porque a pesar de que ha habido una pausa larga aquí con la carta del colgado, se ha cambiado la perspectiva de la situación, ¿sí? Es una persona que le ha dado vuelta, digamos, ¿no?, a la situación para poder verlo desde tu punto de vista y entender los errores que se ha cometido en el pasado. Como dije, esto ha podido tomar bastante tiempo porque también me dan la energía del Arcángel Miguel con la carta de la templanza que me daba mucho la energía de esta carta de número 14 también, ¿sí? Acuario también presente posiblemente, pero vamos a ver qué nos dicen del Sacral Chakra. ¿Por qué esta carta del Sacral Chakra? ¿Qué es lo que...? Muy bien. El 6 de copas. Ya no se tiene miedo de un regreso, ya no se tiene miedo y se quiere tomar acción. Aries, Leo, Sagitario, Cáncer, Escorpio, Piscis también presente. Recuerden que usualmente la carta del Caballero de Espadas, perdón, del Caballero de Bastos nos habla de una energía que va y viene, pero tiene muchísimo que ver las cartas que lo rodean, ¿sí? Y aquí en este caso está al lado del 6 de copas, que no solamente es la añoranza por el pasado, sino que es alguien que está conectando nuevamente con esos recuerdos. Tal vez ustedes estén sintiéndose sensibles por momentos, recordando los
momentos bonitos, específicos con esta persona, y por momentos también se sienten tristes, porque obviamente eso está en el pasado y no han experimentado nuevas experiencias, digamos, con esta persona que tanto se quiere experimentar. Aquí hay alguien que está revisando conversaciones antiguas, tal vez incluso fotos también, pero ¿por qué este 2 de pentáculos? ¿Por qué esta...? Ok, en la base se queda la carta del ermitaño, Virgo también presente. ¿Por qué este 2 de pentáculos? Hemos preguntado y sale nuevamente el arcano mayor número 2, y digo nuevamente porque el 2 se está repitiendo, ¿sí? Vaya a ser un patrón repetitivo que tal vez muchos de ustedes vayan a ver también. La sacerdotisa, una persona que después de un largo tiempo usa su intuición para poder tomar conciencia y para poder tomar las mejores decisiones. Y si se dan cuenta, hay una luna nueva, ¿sí? En la base de la sacerdotisa. Como dije, recién hemos pasado la luna nueva en Escorpio el 4 de noviembre, y es esta luna nueva la que ha sacado a flote todas las cosas que hemos tenido guardadas, que no hemos querido, digamos, encarar, sanar. Porque este 2 de pentáculos, la sacerdotisa simplemente con el 8 de bastos nos habla de alguien que quiere comunicarse y que quiere comunicarse ya a través de su intuición. Es decir, que la siguiente comunicación que muchos de ustedes, muchísimos de ustedes vayan a empezar a tener va a ser porque esta persona de verdad ha tenido un cambio y ustedes lo van a poder saber porque lo van a sentir como si fuera una persona nueva incluso. Es como que se van a preguntar, oye, pero esta persona tal vez, no, digamos un ejemplo, no era espiritual y ahora cree en Dios. Eso es muy raro. Es que es parte del proceso también, ¿sí? Así que esto nos habla de mensajes. Nos habla de mensajes, llamadas, comunicaciones, incluso un cara a cara también. Sobre todo teniendo abajo la carta del mundo, que igualmente también nos habla de comunicación. Así que vamos a ver por qué este chakra corazón aquí. Muy bien, una carta más, por favor, para ver el porqué de este chakra corazón. Muy bien. 3 de pentáculos, Tauro, Virgo, Capricornio y el 7 de pentáculos, porque se ha querido trabajar en esto, ¿sí? Es como que alguien finalmente se da cuenta, el dolor se acaba, 10 de espadas. Es como que alguien finalmente se ha dado cuenta que es ilógico querer construir algo con una persona cuando está a la distancia, cuando no hay comunicación ni contacto, porque ustedes han estado esperando para poder cosechar los frutos de su paciencia, digamos, los frutos de su labor, y es algo que muchísimos de ustedes van a poder lograr hacer, sobre todo porque el 3 de Pentáculos nos habla de poder construir, mejor dicho, de querer construir algo a largo plazo, de querer construir, digamos, un futuro juntos, teniendo en cuenta que ha salido en la carta que dice compromiso y matrimonio. Es como un paso a paso, si se dan cuenta. Es simplemente lo que está por llegar para muchísimos de ustedes. Recuerden que la sacerdotisa no es una persona que toma decisiones a la ligera, ¿sí? La sacerdotisa es una persona que toma decisiones porque sabe lo mejor, porque ha entendido. Es una persona súper, súper, súper sabia también, pero sabia o sabio, ¿sí? Recuerden que aquí no hay géneros, por favor. Pero sobre todo, de verdad, que lo que no se ve, o mejor dicho, lo que ustedes no ven por el momento, es que esta persona sí se va a comunicar, ¿sí? Simplemente está en ese planeamiento de cómo hacer el acercamiento, obviamente, porque ya es consciente que ha cometido errores esta persona. ¿Cómo acercarse a ustedes sin, digamos, enfrentar un rechazo, ¿sí? 3 de espadas sale para aclarar el 8 de espadas. El 8 de espadas, recuerden que esa carta se llama Atrapado en Miedo, porque... Porque como dije, cuando una persona despierta, cuando una persona se da cuenta de los errores, empieza el dolor, ¿sí? Es como un arrepentimiento, es como el llorar, digamos, sobre leche derramada. No es que lo esté fingiendo, sino es que de verdad recién está sintiendo este dolor. 10 de pentáculos, que también nos habla de matrimonio, nos habla de abundancia financiera en una familia, estabilidad, fidelidad incluso también, ¿sí? Y miren, el caballero de pentáculos sale al lado de la carta del 3 de espadas, porque no se había dado la oportunidad en el pasado de que esto se desarrolle, de que esto evolucione, mejor dicho. Se le dio la espalda a esta conexión, y es eso justamente el arrepentimiento, porque esta persona se da cuenta en estos momentos de que esta conexión ha podido tener la base más sólida que hayan podido construir ambos, pero por los miedos. Miedos, tal vez incluso que hayan sido infundados, porque yo creo que muchos de ustedes de verdad han estado completamente listos y han querido invertir en esta conexión, pero no se les dio la oportunidad, ¿sí? Así que
Vamos a ver qué nos dicen con la carta del mundo. Recuerden que el caballero de pentáculos es uno de los caballeros más lentos del tarot. Sí, se demora en llegar, pero cuando llega, se queda para siempre. Es una persona en la que se puede confiar plenamente, porque ha habido una evolución nuevamente, ¿sí? La carta del mundo, por favor, dos cartas para aclarar la carta del mundo que nos quieren indicar con esta carta. Muy bien. El juicio, nuevamente. Si se dan cuenta, ha salido doble vez. No solamente nos habla de una confirmación total de que ha habido un despertar espiritual y que posiblemente hay una segunda oportunidad en camino, sino también de que ambos sienten la conexión ya estando despiertos para muchos de ustedes, ¿sí? La carta del mundo está hablando, perdón, estamos, la carta del juicio está aclarando la carta del mundo, así que un ciclo nuevo se abre. Es necesario perdonar y soltar el pasado para darle, digamos, para poder abrir la puerta a este juicio o a estas segundas oportunidades, es necesario que nosotros podamos hacer las paces con nuestro pasado también, ¿sí? Una carta más, por favor, para la carta del mundo. Muy bien. La justicia, Libra presente, Libra incluso con estas dos cartas también, ¿sí? Aunque también me da un poco la energía de Virgo, pero la justicia y el juicio. De verdad que no hay mejores arcanos mayores para poder aclarar la carta del mundo, que nos habla de un ciclo que está a punto de completarse. ¿Por qué? Porque por justicia divina ustedes han estado tratando de enfocarse en ustedes mismos, han estado tratando de ponerse en prioridad a ustedes, a su entorno, su trabajo, enfocándose en el desarrollo mismo de ustedes. Y ya no tanto, ¿no? Esperando o creándonos, digamos, expectativas sobre esta conexión. Y es justamente eso, todo el trabajo duro, digamos, toda la espera, toda esa frustración, toda esa intranquilidad, esa angustia de no saber qué es lo que va a pasar, que está a punto de acabar. Y está a punto de acabar porque la divinidad lo quiere de esa manera, ¿sí? Así que el 4 de copas en la base, una oportunidad que se ha creído perdida para muchos de ustedes, e incluso por ambos lados, ¿sí? No solamente ustedes, sino también su persona. ¿Ha podido pensar en algún momento que esta oportunidad ya estaba a punto de acabarse o a punto de ya no tener un futuro? Pero es que es necesaria el distanciamiento, y de verdad creo que no me voy a cansar de decir esto, pero el distanciamiento, las separaciones en las conexiones divinas son importantes y son necesarios para que haya un balance y para que así no se cometan los mismos errores del pasado, y sobre todo para que ustedes no salgan heridos nuevamente, ¿sí? Vamos a aclarar la carta del juicio. ¿Por qué la carta del juicio aquí, por favor? Que nos están hablando de este despertar también. 7 de copas, Cáncer, Escorpio, Piscis, el estar buscando una oportunidad para poder nuevamente entrar en contacto. Ambas cartas nos hablan no necesariamente de indecisión, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que la carta del juicio es la que estamos aclarando. En este caso nos está hablando del planeamiento. ¿Cómo puedo acercarme? ¿De qué forma es la mejor para acercarme a esta persona sin que me rechace? Porque para muchos han pasado más de meses, ¿sí? Para muchos han pasado incluso años también en la espera de esta conexión. Sobre todo, este año 2021 ha sido un año, si se dan cuenta, ha habido muchísimos cambios alrededor de todo el mundo. Hay muchas cosas que están recientemente entrando en balance ahora que esta pandemia está un poco más, ¿no? Digamos, bajando el nivel de intensidad que ha estado hasta el año pasado, pero aquí también hay planeamientos, sí, planeamientos de viajes, planeamientos. Ok, aquí me dan el nombre Daniel con este 2 de bastos. Si es que tal vez alguno de ustedes se llame Daniel o simplemente su persona también. Pero para serles totalmente honesta, al momento que escuché el nombre me lo dijeron en inglés, sí, que tiene otra pronunciación, pero es básicamente lo mismo, es Daniel o Daniel, como sea. Un tema muy aparte, sí. Vamos a aclarar ahora el 8 de pentáculos, que nos habla de movimiento acelerado, teniendo en cuenta que está el 8 de bastos, teniendo en cuenta que está la carta de el mundo también. Movimiento acelerado y sale nuevamente un basto. Los bastos nos hablan de acción, los bastos nos hablan de pasión, de acción, de ya no dormirnos en nuestros laureles, sino de tener el coraje y la valentía también de poder dar el primer paso. Este es el as de bastos. Aries, Leo, Sagitario también presentes. Algunos podrían ser esos signos o estar lidiando con esos signos también, ¿sí? Para los que en las conexiones divinas, digamos que ambos sean del mismo signo
y no tal vez sientan un poco, digamos, confusa la lectura cuando ven del signo de ustedes, pero es el mismo signo de la persona. Lo que les recomiendo honestamente es que también vean el signo del ascendente de ustedes, ¿sí? Que al menos a mi parecer resuena a veces muchísimo más que el signo solar también. Y el paje de copas. El paje nos habla, recuerden que la mayoría, o bueno, los cuatro pajes nos hablan de mensajería también, pero teniendo en cuenta que nos hablan de moción acelerada, movimiento acelerado, el as de bastos, el paje de copas, prácticamente es alguien que quiere venir a pedir disculpas, alguien que quiere pedir perdón, es como una ofrenda de paz, ¿sí? Es alguien que está... Ok. Wow, ok. Esa canción no la escuchaba hace muchísimo tiempo y, ok, me la acaban de canalizar. Hay una canción de una cantante que se llama, en español sería Dido, ¿sí? D de dado, I de iglesia, D de dado nuevamente, O de Oscar, digamos. Que la canción se llama Bandera Blanca, ¿sí? Justo que estaba hablando de una ofrenda de paz, me llega esa energía con esa canción. Tal vez algunos de ustedes la conozcan, tengan algún tipo de mensaje. Para los que conozcan la canción, ¿no? En inglés es White Flag de Dairo, o creo que así se pronuncia el nombre de esta cantante, y en español es Bandera Blanca, ¿sí? Tal vez algunos deseen buscar la letra, hay algún mensaje ahí que pueda resonar con ustedes. Y miren cómo se queda el Rey de Pentáculos en la base. Recuerden que el Rey de Pentáculos es prácticamente una representación menor del emperador. Así que sería una doble confirmación también, ¿sí? A pesar de que aquí están representando unos signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, también me da un poquito la energía de Aries y de Géminis. De verdad que aquí ha habido muchísima energía de estar concentrándose en lo suyo. Tauro también está presente, sí, bastante presente aquí. Han estado concentrándose en lo suyo. Recuerden que el rey puede representar hombre o mujer, ¿sí? No hay géneros aquí. Así que, por último, vamos a aclarar esta carta del 4 de bastos, que nos habla de la energía del 11-11, celebraciones, uniones divinas, sobre todo algo que llega en tiempo divino, me están diciendo, sobre todo porque ha habido muchísima espera de por medio, la frustración ha podido estar creciendo últimamente, sobre todo porque se ve energía que parece que está cambiando, pero no vemos algún tipo de señal, digamos, ¿sí? En la base se queda el 5 de pentáculos. Este dolor, ese arrepentimiento también termina. 8 de espadas, 4 de pentáculos. Es que antes no se veía esto. Recuerden que el 8 de espadas es el ego, prácticamente manipulándonos, ¿sí? Y eso es muy importante de poder soltar. Y el 4 de pentáculos. El 4 de pentáculos prácticamente nos habla de una persona que no te ha podido soltar, que no te ha podido dejar ir durante todo este tiempo, que has estado en su mente constantemente también. Pero así como también ha querido estar pensando en ti o ha pensado en ti constantemente, también se le hacía muy difícil en el pasado poder abrir sus sentimientos. Era una persona tal vez bastante privada o privado. Pero más siento que era alguien que le costaba muchísimo la vulnerabilidad, ¿sí? Le costaba mucho el ser vulnerable. Voy a aclarar cada fila con una sola carta de aquí, ¿sí? Antes de pasar a los oráculos, porque me están pidiendo que lo haga. Así que vamos a ver por qué me están pidiendo que aclare cada fila con una carta. Aquí puede haber también un mensaje aparte, ¿sí? Así que vamos a ver para la parte mental una carta más, por favor. Muy bien. El as de bastos. La toma de acción está en la mente de esta persona. Signos de fuego, ¿sí? Aries, Leo, Sagitario. Pero sobre todo que ya está apareciendo el as de bastos y se dan cuenta dos veces. Ok. El 2 de copas. Celebraciones, uniones espirituales, almas gemelas, llamas gemelas, conexiones divinas que llegan a la unión. Hemos preguntado, ¿no? En la parte mental, ¿qué es lo que siente? El resumen es el as de bastos, el querer tomar acción. En la parte de en medio, ¿qué es lo que siente? El 2 de copas lo resume totalmente. Lo que siente es amor. Esta persona se da cuenta que no ha podido soltarte en ningún momento y que está listo o lista para que pueda haber esta conversación de por medio, que tal vez por el hecho de que tenía que haber algunas disculpas de por medio, tal vez a esta persona le cueste mucho, digamos, el pedir disculpas o el pedir perdón. Y la última fila es qué acción se va a tomar y está el paje de pentáculos. El paje nos habla de inicios estables, sobre todo el de pentáculos, porque recuerden que los pentáculos nos habla de poder echar raíces, de poder construir un futuro juntos, ¿sí? El 7 de espadas y el 6 de copas en la base. Súper importante porque eso es lo que estamos tratando de desechar en esta conexión. Mejor dicho, el hecho de
de dejar atrás todas esas máscaras, ¿sí? Que se pueden haber estado usando, de haber estado, mejor dicho, esta persona has tratado de venderte a ti la idea de que no habían sentimientos de por medio, cuando es totalmente mentira. Esta, para mí, de verdad, la carta del 2 de copas tiene un significado muy profundo, ¿sí? Es un amor que es honesto, es un amor que es recíproco, a pesar de lo que veamos en la tercera dimensión, es decir, en la realidad en la que vivimos. El 2 de copas a mí me habla de una unión que ya está, digamos, programada, entre comillas, ¿sí? Así que vamos a sacar tres cartas de aquí, del oráculo de la luna, para ver los mensajes finales. Y miren la primera carta que está en la base, dice: cree en lo imposible. Porque como les digo siempre, ¿sí? Para la divinidad no hay imposibles. Los milagros ocurren todos los días. Así que quién dice que el próximo puede ser de ustedes también. Tres cartas, por favor, ¿qué consejos tienen antes de terminar esta lectura? Sobre todo para personas que están sin, digamos, en contacto cero, sin comunicación, ¿sí? Así que en la base se queda la luna llena en Acuario y dice: muéstrale al mundo el verdadero tú. Porque al final de cuentas, como dije, la máscara cae, ¿sí? Porque no se puede seguir viviendo siendo, no siendo fiel a lo que sentimos. No, uno no puede seguir en esa energía porque nos hace mal, nos estresa, no somos felices tampoco. Y es por eso que eventualmente, tal y como dice la carta, la primera carta que salió, nos rendimos a la conexión. Tu trabajo duro está por dar frutos. Una luna nueva en Capricornio, tu compromiso está siendo puesto a prueba. ¿Por qué? Porque la resiliencia, la paciencia, obviamente están acá bastante presentes, sobre todo con la energía de la carta de la templanza, que a pesar que no ha salido, me da mucha esta carta de la energía, ¿sí? Y la última carta es una luna llena en Cáncer que dice: un problema personal alcanza resolución. Así que, por último, antes de terminar, voy a sacar también tres mensajes de aquí, de los mensajes de sus ángeles. Podría también ser un mensaje por parte de tu persona. Vamos a ver, ¿sí? Antes de terminar, muy bien. Tres cartas, por favor, para estas personas que están sin contacto, sin comunicación hace mucho tiempo. ¿Está viendo algún cambio? ¿Está viendo? Muy bien. En la base se queda la carta que dice: nuevo amor. Abraza la oportunidad del amor y los prospectos de crecimiento espiritual. Cada vez que sale una carta de nuevo amor y estamos tratando de, digamos, manifestar a alguien del pasado, nos está hablando literalmente de un cambio total de 180 grados. Como dije, puede ser una persona que haya sido bastante mental, analítico, analítica, que incluso no crea en nada de esto, que no crea en la espiritualidad. O que sea agnóstico, ateo, atea, digamos, es un ejemplo, ¿sí? Pero los cambios, por eso la primera carta, cree en lo imposible, porque cuando de verdad estamos tratando de manifestar algo, es importante estar en la energía de agradecimiento, en la energía de gratitud, como si ya lo tuviéramos, porque así lo atraemos, es como si nos agarráramos a magnetos súper fuertes para finalmente poder atraer todo lo que queremos. La primera carta que sale dice: conociéndose el uno al otro. Aprendan a conocer las necesidades del otro por amor. Y aquí se ve una pareja. Así que tengan en cuenta, por favor, que esta es la carta número 44. Teniendo en cuenta todas las sincronicidades, recuerden el número 2, me parece, el número 4, el número 8 también, bastante seguida. Aquí está la carta número 36 y dice: dale, o mejor dicho, vuelca tu corazón a la luz. Refleja en el tiempo cuando experimentaste amor. Y eso es lo que ha ocurrido con ese 6 de copas. Esta persona ha estado constantemente recordándote, constantemente pensándote. Y es esa energía, mejor dicho, esos recuerdos. Y sobre todo me hablan de alguien que le encantaba la forma en que cuidabas de él o de ella, ¿sí? Es algo que tal vez él no ha experimentado o ella no ha experimentado nunca con otra persona. Y obviamente cuando algo es tan bonito, ¿cierto? Cuando algo está tan bonito, uno dice: ok, esto es demasiado bueno para ser verdad, tal vez algo malo vaya a pasar. Pero ojo, ese es nuestro ego. Así que hay que tratar de no tener esos pensamientos también para no atraerlos, ¿sí? Y la última carta, número 8, nuevamente dice: ama quien eres. Eres un ser divino y mereces todas las maravillosas cosas que la vida tiene para ofrecerte. No hay que pensar de que porque no ha pasado todavía no va a pasar. Ustedes merecen tener la felicidad que quieren. Ustedes merecen toda la abundancia, la armonía que están tratando de manifestar.
Simplemente la lección aquí, por parte de la divinidad, del universo, del destino, es ver qué tan resilientes pueden ser ustedes también, ¿sí? Así que voy a sacar 3 meses del año también. Incluso el número 33 podría ser importante para muchos. Septiembre, sí, me parece que es mes para Virgo, Libra. Si me estoy olvidando de otro signo, discúlpeme por favor. Aquí también está abril. Ok, no sé por qué me están hablando de la letra A y la letra L en particular. Usualmente no me dan letras con estas cartas, pero bueno. Tal vez, muy bien, resuene con algunos de ustedes. Salieron 2 cartas, las vamos a tomar. Y sale noviembre y diciembre. Así que es un mes de cambios. Es un mes de cambios y son cambios que no podemos evitar, como dije, ¿sí? Marzo también se queda en la base. Y por último, voy a sacar unos cuantos dijes. Recuerden que estos son mensajes alternos, por favor, ¿sí? Muy bien, a ver. Muy bien, aquí está la letra C. Sí, tal vez resuene con algunos de ustedes. Puede ser nombre, apellido, país, lugar, ciudad, lo que ustedes deseen. Y aquí sale la letra Z. Y lo primero que pienso al ver esas 2 letras juntas es Checoslovaquia. No sé por qué. Así que aquí sale Cáncer también. Tal vez algunos estén lidiando con Cáncer, sean Cáncer ustedes mismos. Aquí sale una estrella, Piscis, Acuario, pero también la estrella nos representa, es una estrella de mar, ¿sí? Así que también nos puede estar representando la energía de poder, digamos, estar cerca al mar, cerca a la naturaleza también. Sobre todo porque el dije o la carta de la estrella nos habla de sanación. A algunos simplemente les puede gustar el verano o vivir cerca al mar, como dije. Aquí está un pequeño billete. Sí, que parece $1 aproximadamente. Así que recuerden que ha salido, en un momento salió el Rey de Pentáculos. El estar trabajando tal vez, como dije, ¿no? En las finanzas, el estar trabajando en una abundancia para poder, obviamente, construir algo base, construir una base sólida en la que se pueda desarrollar esta conexión. Porque no solamente es el venir y decirte, sí, te amo, hay que estar juntos, pero ¿cómo? ¿Cuál es el plan, cierto? Y es eso lo que está el 2 de bastos, el 7 de copas aclarando la carta del juicio, es justamente eso. No es justo que solamente esta persona venga y te diga que te ama y ahí quede todo. Tiene que haber un plan detrás para que se pueda construir este futuro juntos también. Y miren, sale una pequeña huella. Creo que no se puede ver así. Ahí creo que se puede ver mejor, ¿sí? Muy bien, ahí está, es una huella, ¿no? Porque obviamente es la huella que tú has dejado en el corazón de esta persona. Como dije, no han podido simplemente reemplazarte, no han podido, por más que hayan tratado, ¿sí? En algunos casos tal vez esta persona ha tratado de llenar el vacío que tú dejaste y pensó que iba a ser tal vez fácil de reemplazar tu energía o tu presencia, pero es que las conexiones divinas son divinas por una razón, ¿sí? Porque están destinadas a que ocurran también. Así que de verdad me alegro poder haber hecho esta canalización porque la urgencia que se siente, las ganas de poder comunicar algo también están bastante presentes, así que espero de verdad que les haya gustado la lectura. Si les gustó, denle like, suscríbanse por favor al canal completamente gratis para que nos puedan ayudar a crecer también. Para los que deseen una lectura privada, me pueden escribir a la cajita de descripción, pero recuerden que siempre abro cupo los días domingos solamente, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta. Y nuevamente les recuerdo a todos que no tengo Facebook, solamente Instagram, así que tengan muchísimo cuidado, por favor. Y bueno, nada, espero de todo corazón que esta lectura resuene con muchísimos, muchísimos de ustedes. Sobre todo porque nos hablan de un comienzo estable, de un comienzo nuevo, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que tengo por el día de hoy y nos vemos muy pronto.